sufrido la familia, los amigos, el barrio. Era un pibe que lo quería todo el barrio, buena gente. Nunca se metió con nadie. Así que no, imagínate que estamos todos destrozados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el hecho? Nada, cerré el negocio a la una. Él venía todos los días acá al negocio, nos quedábamos, hago 4 o 5 pasos hasta que llego acá al costado del negocio para ir a buscar mi auto. Y él agarra la bicicleta y se iba para su casa. Cuando subo a la vereda, siento que dicen bajala, bajala, me doy vuelta y bueno, ya le habían pegado un tiro a Diego. Nada, agarré el auto, lo llamé a Gustavo, que estaba adentro trabajando. Gustavo es un chico que trabaja conmigo. Lo llamé, bueno, salió, me ayudó a subirlo y lo llevé al hospital. Llegó con vida. Bueno, y el corazón no le aguantó. Entiendo bien, ¿lo matan por robarle la bicicleta nada más? No, Diego nunca forcejeó, Diego nunca se acercó, nunca se la abalanzó, le tiró porque le tiró. Cuando yo me doy vuelta, me apunta a mí. Cuando me apunta, yo empiezo a golpear la persiana. Cuando Diego cayó, se acercó, agarró la bicicleta y se fue.